venimos advirtiendo a raíz de los distintos estudios que hemos llevado a cabo desde la ciudad de La Banda, en la intersección de la Ruta Nacional 34, la Ruta 34 repavimentada y la Ruta 1, nosotros tenemos un fluido de un tráfico muy significativo. Esto es oportunamente ante la falta de traslado por el ferrocarril, que conocemos el ferrocarril en Mitre, ese traslado a partir de los 90 se puso sobre las rutas nacionales. Esto dificultó enormemente y la cantidad de accidentes, y las estadísticas lo demuestran así, de cada 10 vehículos que transitan por la ruta nacional número 34, 3, dicen las estadísticas, son de accidente. O sea, tenemos una ruta que no cumple las funciones que debe tener, insisto, por el flujo de vehículos. Trasladamos los vehículos livianos sobre el emplazamiento de la 34 desde La Banda hasta Fernández y advertimos que también el grado de responsabilidad institucional nos cabe a todos. Razón por la que se ha llevado a cabo aquí en la legislatura, con la presencia del señor vicegobernador, la presencia de legisladores, el que habla más el diputado Blázquez, con este tema que nos preocupa de sobremanera, y hemos logrado la participación y el compromiso de la Secretaría de Seguridad de la provincia para que junto a los señores concejales, de acuerdo a lo que establece la ley, se puedan llevar a cabo las ordenanzas municipales que corresponden dentro de los ejidos municipales y los señores comisionados a través de los actos administrativos para que haya un trabajo mancomunado entre los municipios y la Fuerza de Seguridad.